alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta.
tengo a ti. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Ya estamos llegando a este capítulo 23, en esta recta final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y venimos viendo una vez más cómo esta persecución y cómo este rechazo de los escribas y fariseos se vuelve más directo hacia la persona de nuestro Señor Jesús. Venimos también de ver a nuestro Señor Jesús predicando y dando afirmaciones tan importantes. Nuestro Señor Jesús quiere que sus discípulos se guarden de todo lo que Él sabía que iba a comenzar a venir, de esta persecución, de esta enfermedad, del pecado, de la levadura de estos escribas y fariseos. Y en esta ocasión, en el capítulo 23, vamos a estar estudiando esto que se conoce como los ayes, esta porción que nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesús, que nos muestra el sentir de nuestro Señor Jesús de una manera muy cercana. Y vamos a ver una actitud de profundo dolor y molestia en nuestro Señor Jesucristo ante las declaraciones que va a dar a estos fariseos. Ya habíamos visto a Jesús totalmente indignado por el pecado de los fariseos. Cuando Jesús limpia en dos ocasiones este templo, haciendo los fariseos un mercado, una cueva de ladrones de la casa de Dios, y Jesús totalmente indignado se llena de esta ira justa y comienza a volcar las mesas y comienza a hacer este azote de cuerdas y comienza a correr a todos estos que formaban parte de un negocio turbio, pero que era encabezado en primer lugar por los principales del templo. Los principales del templo tenían el negocio de ese lugar. Eran los primeros que se estaban sirviendo de esta situación. Y Jesús, totalmente indignado, toma medidas en contra de estos hombres. En Mateo 23, vamos a ver el corazón misericordioso del Mesías, que ante esta actitud y las prácticas de estos fariseos, está destrozado. Hay una película que les recomiendo que se llama La Biblia Visual, del Evangelio de Mateo. Y muestran a nuestro Señor Jesús con mucho sentido del humor, con mucha compasión por los débiles, con mucho cariño con sus discípulos. Pero cuando llega Mateo capítulo 23, esta película, que va verso por verso, nos muestra a un Jesús totalmente indignado y destrozado, gritando los siguientes versículos que vamos a leer. Y probablemente podríamos imaginarnos, a lo mejor cuando leemos estas palabras no tenemos la entonación, no podemos escuchar específicamente cuál era la voz y el tono que estaba utilizando nuestro Señor Jesús, pero con estas palabras nos damos cuenta que era una exhortación, que eran palabras fuertes y duras, probablemente gritando.
Probablemente nuestro Señor Jesús, en esta película de la Biblia visual, lo agarran sus discípulos y él tratando de ir en contra de estos hombres, y como que los discípulos deteniéndolo y Jesús gritando: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Esta es la contraparte totalmente de lo que vimos en el Sermón del Monte. Esto es el antónimo de las bienaventuranzas. Jesús, con estas grandes multitudes, va a hablar: bienaventurados los pobres en espíritu, con otro semblante, con otro tono de voz, con toda misericordia y amor. Pero cuando se presenta a los fariseos, les va a decir, gritando y con profundo dolor: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Y sí, este texto está dirigido a aquellos principales, a aquellos líderes religiosos, no solamente a los de este tiempo, sino a aquellos líderes que el día de hoy en la iglesia están realizando estas mismas prácticas. Esta enseñanza tiene como título Hipócritas, así de fuerte, sin diluir. A las multitudes Jesús les dijo bienaventurados, pero a estos líderes les va a decir hipócritas. Esta acusación Jesús la va a decir en 6 de estos 7 ayes que va a recitar a continuación. Hipócritas, la palabra en el griego hipocristés, que se puede traducir como actor en escenario, como un simulador. Jesús les va a decir una y otra vez: son unos simuladores, son como actores en frente de la gente. Se muestran piadosos y espirituales, son unos hipócritas. Esto solamente es una simulación. Y va a hablar duro a estos hombres hipócritas. Comienza nuestro Señor Jesús del versículo 1 hasta el versículo 12 dando una advertencia a los discípulos. Esto que voy a hablar, dice Jesús, esto que voy a hablar fuerte, estos ayes que voy a pronunciar en contra de los fariseos, ustedes tienen que tener cuidado, discípulos. Comienza dando una advertencia. Dice el versículo 1 de Mateo capítulo 24. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La cátedra de Moisés, como intérpretes de la ley de Moisés, ellos se ponían de pie para leer la ley, pero ya después que leían la ley se sentaban en la cátedra de Moisés para interpretar la ley. Y Jesús estaba diciendo: su interpretación y sus recitaciones pueden ser correctas. Hagan, obedezcan lo que ellos están enseñando, mas no hagan ni obedezcan lo que ellos están haciendo. Había una incongruencia en sus palabras. No había congruencia entre el caballo y el jinete, como decimos nosotros. No había comunión entre sus palabras y sus obras, sus hechos, sus prácticas, lo que había en su corazón. Porque atan cargas, dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, punto importante. ¿Por qué hacen esto? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estas filacterias eran bolsas de cuero que contenían tiras de tela con pasajes del Antiguo Testamento y las ataban al brazo izquierdo o a la frente.
Los flecos eran largos y notorios. Todo esto lo hacía para que lo vieran las personas. Era una simulación, lo va a decir Jesús. Eran actores en el escenario, con estos flecos, con estas filacterias, mostrando: yo tengo atada la ley de Jehová, yo tengo en mi mente, no solamente en mi mente, sino en mi frente, literalmente, traigo la ley de Jehová, y yo voy con la ley de Jehová para todos lados. Pero esta era una simulación, es lo que dice Jesús. Aman los primeros lugares. Los primeros lugares en las sinagogas estaban reservados para los más eruditos. Y ellos amaban estos primeros lugares, estar al frente, y estas grandes salutaciones en las plazas: miren al maestro, miren al, el día de hoy sería, miren al apóstol, miren al pastor, miren al misionero, miren a este gran maestro e intérprete de la escritura. Amaban los primeros lugares. Jesús va a decir: aman que les digan rabí, rabí, maestro, maestro. Yo recuerdo con cierta pena cuando el Señor me llamó al ministerio, a mí, y digo a mí porque el burro va por delante, a mí y a unos amigos más. Recuerdo que cuando salimos ese día de esta junta que tuvimos con el pastor Fermín, cuando nos habló, nosotros estábamos por terminar el Instituto Bíblico, y nos habló a su oficina y nos dijo: quiero que ustedes sean los primeros que salgan a pastorear diferentes semillas, diferentes iglesias. Y nosotros estábamos pues muy emocionados y estábamos contentos, porque ese era el anhelo de nuestro corazón. Queríamos sinceramente servir al Señor, pero había dentro de nosotros esta necesidad de pertenecer a este grupo. Y recuerdo que salimos de ese lugar y así de: sí, ya nos van a invitar a la conferencia de pastores de Calvary y de Semilla, wow, vamos a poder estar junto con los más importantes. Y lo digo con vergüenza y con cierto humor, porque realmente no sabíamos qué era lo que estábamos anhelando. Porque sí, estos primeros lugares y ser contados con los principales es lo que todos queremos. Mira, me pusieron en el póster. Mira, me invitaron a predicar con los pastores. Mira, yo soy de los que está hasta el frente. Mira, aparece mi imagen. Mira, en esta conferencia yo soy uno de los oradores, de los más importantes. Wow, y queramos o no, y por más que lo neguemos, siempre hay este deseo de ser reconocidos entre los mejores. La foto con el siervo de Dios, sí, con los grandes maestros. Yo soy de este grupo, yo pertenezco a cierta coalición, yo pertenezco a cierto instituto, yo pertenezco a cierto movimiento, yo soy de los mejores, yo soy de los que sí saben. Y hay esta soberbia y esta arrogancia, incluso el día de hoy, dentro de estos movimientos donde hay sana doctrina y donde se defiende la verdad, pero no es nada más y nada menos que una cueva, una guarida de soberbios que aman los primeros lugares. Con el pretexto muchas veces de la unidad, estamos buscando pertenecer al grupo de los principales. No estoy diciendo que sea malo ir a una conferencia de pastores, o si tú eres llamado al ministerio. Este pasaje va a tirar duro a los líderes, a los fariseos. Y vamos a ver que no solamente es para los líderes de la iglesia, es para todo aquel discípulo de Cristo. Es lo que Jesús comienza a decirle a sus discípulos: cuidado. ¿Qué es lo que deberían de hacer ustedes? Versículo 8: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Recuerdo cuando yo estaba sirviendo en Taxco, Guerrero, y en comunidades nahuas. Yo había aprendido de grandes maestros, había leído muchos libros,
Yo creía haber sido capacitado de la mejor manera, pero una de las grandes lecciones me la dio el pastor de Semilla Taxco, aquel que a lo mejor no se conoce mucho y no es de los que aparece siempre al frente, pero recuerdo que me enseñó esto: predica como discípulo, no enseñes como un maestro frente al púlpito. No te pares al frente como escúchenme, miren, yo sé más que ustedes y me van a escuchar y esto es así, y tirando a las personas y menospreciando a la gente. No, es que tú no sabes poesía hebrea. No, es que yo, si supieras todo lo que he hecho en esta región, todo lo que he levantado, yo fui el primero, yo tengo tantas propiedades, yo tengo absolutamente todo, y entonces trato a los demás como subordinados. Recuerdo a mi pastor en ese momento diciendo: predica, enseña, comparte como un discípulo más. Dice aquí: todos vosotros sois hermanos. No, yo siempre digo esta frase: al pie de la cruz el suelo está parejo, no hay unos más altos que otros. Todos podemos levantar nuestra voz y decir a nuestro Señor Jesús: maestro, rabí, Señor. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro Señor, tú eres el único principal e importante aquí. Y estamos buscando, como actores y simuladores muchas veces, mostrar una faceta en nuestras vidas. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los que se sentaban en los primeros lugares eran los eruditos más importantes. Esa no debía ser la actitud de los seguidores de Jesús. No debían buscar obtener títulos como el de rabí, como el de padre, como el de maestro, ni posiciones. Así lo dijo en el versículo 8. Ustedes deben de tratarse como hermanos, simplemente como hermanos. Estos mismos abusos siguen sucediendo el día de hoy. Y no nos equivoquemos diciendo que otros movimientos y otras denominaciones son muy soberbios y se parecen a estos fariseos. Porque en primer lugar podemos poner el movimiento de Capilla Calvario y nuestra iglesia y pasarlo al filtro y decir: cuidado, cuidado. Vamos a ver a partir de este momento estos ayes que nos van a mostrar las acciones, el carácter y cómo Jesús va a describir a estos hombres. Ya que les dijo: cuidado, discípulos, de repente se voltea hacia los fariseos. Y les, imagínate que Jesús se voltee. Platicaba en estos días con el pastor Roberto de esto. Cuando Jesús se voltea, tú lo que quieres escuchar es que te diga bienaventurado, pero esto se lo dice a los pobres en espíritu, no se los dice a los que se creen algo, no se los dicen a estos soberbios que se creen los principales y que aman ser los principales. A ellos les dice: ay de vosotros. Versículo 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Decimos los mexicanos: ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. O sea, ni dejas entrar, ni entras tú. En el Sermón del Monte dijo Jesús: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Pero tú estás estorbando para la
para que la gente siga a Cristo, crea en el Evangelio, porque quieres que la mirada esté en ti, en tus métodos, en lo que crees que debe ser, en las luces, en una apariencia, en un estilo externo, en que tus palabras, ni siquiera hay tantos de estos jóvenes que quieren servir al Señor, no digo que no sea correcto, sinceramente quieren servir al Señor, pero cambian su voz, cambian su palabra, cambian su forma, cambian sus maneras, su manera de predicar, la imitan de otros predicadores que ven que son los más cool, los más relevantes, los que tienen más seguidores, los que sus canales de YouTube están maravillosos, con un perfecto diseño. No estoy en contra nada de eso y soy el primero que lo busca y lo pueden decir los pastores, pero que eso sea la motivación de su corazón, está mostrando que quieren llevar la mirada a sí mismos y están predicando al hombre la necesidad del hombre, lo que el hombre necesita, y yo les voy a dar lo que necesitan, cuando nuestra predicación y nuestro llamado, nuestro ministerio es predicar el Evangelio, exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo, que el hombre sea humillado, que nuestra carne y nuestro pecado sean crucificados juntamente con él, y que nuestro Señor Jesucristo sea enaltecido y exaltado, y que todas nuestras palabras y nuestra predicación sea lo que dice la Escritura, nada más y nada menos. Somos mensajeros que predicamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquello que va lejos de nuestro Señor Jesús es un estorbo, está poniendo estorbo a que las personas como estos fariseos cierren el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 14, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Largas oraciones, número 2, número 1, impiden entrar, número 2, hacen largas oraciones, pero oprimen a las viudas. Sí, hacen, wow, largas, son súper espirituales, largas oraciones, wow, con sus predicaciones, son muy relevantes. Sí, pero de aquellas personas como las viudas, de las cuales no tienen de qué sacar provecho, a ellas las oprimen. Con ellas no se toman la selfie. Con los humildes, con los pobres, con aquellos, o si se sacan una foto es para que miren la ayuda que estoy, miren la ayuda que estoy llevando. Alguna vez aquí en una heladería muy famosa, en Francisco de Montejo, estábamos comiendo un helado y de repente llegó una mujer importante dentro de la política en México y se acercaron varias personas a saludarla, y una señora que estaba vendiendo ropa se le acercó para pedirle una foto, una señora de las que vende, que viene de una comunidad y vende ropa, se acerca a pedirle una foto. Y de repente los que estaban rodeando a esta mujer estaban así como que la dejamos o no. A los demás sí, a los que se veían de cierta manera sí los dejaban. Pero cuando se acercó esta mujer, como que varios así, y entonces uno de ellos les dice, y yo estaba ahí, y uno de ellos les dice, déjala, déjala, nos conviene que este tipo de gente aparezca al lado de esta candidata, buscando provecho de las personas. Y muchos líderes igual. Ama estas largas oraciones, sí, pero de aquellos que no tienen que no tienen cómo sacar provecho, no les conviene, entonces a ellos los oprimen. Con ellos no quieren selfies. Con ellos no quieren asociarse, no quieren salir en la portada junto con ellos. Porque no tienen nada que ganar. Pero si viene el gran predicador, sí, tómame la foto con él. Quiero que me firme mi Biblia. Puedo decir, no, tal predicador y yo somos súper amigos, la otra vez que estábamos... Sí. Siempre buscando sacar provecho. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.
dos veces más fariseos. Ganas un prosélito, recorres mar y tierra, o sea, lo quieres volver como tú, y sí, lo vuelves como tú, es más, lo vuelves doblemente fariseo. Pero la condenación es el infierno. Quieres que sean como tú, dos veces como tú. Y ¿sabes qué? Ya no queremos nadie más como tú, ni nadie más como yo. Queremos ser como nuestro Señor Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Versículo 16. Hasta aquí quieren ser vistos. Son hipócritas, son actores, simuladores. Estorban a seguir a Cristo. Oprimen o menosprecian a los que no tienen de qué sacar provecho. Y sus discípulos se vuelven más fariseos que ellos mismos. Versículo 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Hacen juramentos vanos? Vemos el carácter de estos fariseos, aunque parecía que hacían un compromiso, no tenían intención ni siquiera de cumplirlo. Y no se trataba del trono, sino quién estaba sentado en el trono. Ellos estaban menospreciando esto, estaban enfocados en las cosas que veían. No cumplían sus compromisos, sus juramentos eran vanos. Versículo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, una vez más. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Jesús está diciendo, sí, ustedes como nosotros, perdón, decimos pichicateando, así como que, así de, hasta las especies, la menta, el eneldo, el comino, a ver, hay que entregar el diezmo a Dios. Sí, esto era lo que se tenía que hacer, pero ellos sí eran muy buenos para la pimienta, la menta, el eneldo, el comino, 10% el diezmo para Dios, hasta de estas pequeñas cosas eran muy rigurosos, ¿verdad? Muy codos, muy amarrados para si doy esto, un poquito esto, todo perfectamente. Pero han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Tendrás que hacer esto, pero no dejar de hacer lo otro. La justicia, la misericordia y la fe. Estás muy bueno, así como que, ¡ay, mi café! Le cayó un mosquito. ¡Ay, quitando el mosquito, colando el mosquito, pero tragándose un camello! Jesús les dice, ¡hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Son actores. Que están simulando ser piadosos, que aman a Dios, y este es un mensaje para ti y para mí, para todo aquel que se encuentra como líder en la iglesia de nuestro Señor Jesús. Que hay cosas que son tan evidentes en tu vida. Tu familia se está destruyendo. Si no es que ya la destruiste. Tu esposa se fue con alguien más. Tus hijos ya no te soportan. Pero eso sí, soy el siervo del Señor.
quiero ser relevante, a mí nadie me va a detener. Y eso no tiene que ver con persecución y ser fiel al Señor, tiene que ver con que seas un hipócrita, un mentiroso, un actor, que cuando te dicen, ten cuidado, tú contestas, guárdate tus palabras. Y escuchas a todos aquellos que te alaban, eso sí los quieres escuchar. A los que quieres que sean como tú, y los que se solapan unos a otros sus pecados, a esos sí quieres escuchar, y con esos quieres ser contado, y a esos quieres seguir. Pero eso sí estás viendo, mira qué fariseos son esos pastores. Ay, entre más viejos, más necios. Entre más grandes, más arrogantes. No, nosotros somos la sangre nueva. No hagas caso, no hagas caso a tu pastor. No hagas caso a esos viejos lobos de mar del ministerio. Sí, porque ellos lo único que dijeron fue lo que es evidente. Estás tragándote el camello. Pero sí cuelas el mosquito diciendo, no hay unidad. No hay amor, no hay misericordia. Cuando Dios al que ama, castiga, reprende y disciplina. Son miserables. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Jesús les está diciendo, son unos rateros corruptos. Están por dentro, por fuera, luce limpio el plato, pero y están llenos de robo y de injusticia. Robo, literalmente está hablando de robo, de robar. Tristemente, la iglesia muchas veces se conoce, los cristianos, ah, sí, esos son los que piden dinero, ¿verdad? Uy, sí, esos son los que roban. Ay, siempre hablan mal de los cristianos. Estamos como en el tiempo de los mártires, de los hechos, porque no, si lo dicen es porque es verdad. Tristemente es verdad. ¿Cuántos pastores, y lo puedo decir claramente, robando, haciendo alarde, despilfarrando, de aquí para allá? Yo recuerdo a un maestro que dice la escritura, el obrero es digno de su salario. Sí, totalmente. Y el Señor nos ha llamado a eso, a servirle, y Él se va a encargar de nosotros. Y dice la Escritura que aquellos que trabajan, es un arduo trabajo la enseñanza, es un arduo trabajo ser líder en una iglesia, es un arduo trabajo el ministerio. Pasar tiempo estudiando la Escritura, pasar horas orando, llevar las cargas unos de otros, orar por la iglesia, poder llevar y ser guiados por Dios para poder predicar el Evangelio y que se extienda el reino de nuestro Señor Jesucristo y que toda alma escuche el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un arduo trabajo. Y dice, aquellos que trabajan en predicar sean tomados por dignos de doble honor, un sueldo que les permita predicar el Evangelio, dedicarse por completo al ministerio. Esto lo dice la Escritura, no lo digo yo, ni los intereses de los pastores en las iglesias, es lo que dice la Escritura. Sin embargo, estos hombres que se están sirviendo de la iglesia, decía un pastor, yo creo que lo correcto es ver en su iglesia ellos lo que hacían para tener cuidado de esto y no poner tropiezo y no caer en las garras del robo y de la corrupción. Ellos lo que hacían era, bueno, ¿quién es el de la iglesia, de los congregantes? ¿Quién es el que menos gana? ¿Quién es el que más gana? Y se hace una media para que el pastor no caiga en lazo y no sea contado con los que más tiene y no sea de tropiezo a los que menos tienen. El enemigo va a querer poner lazo con el tema de los recursos una y otra vez. Y estos líderes que despilfarran, que están
de aquí para allá, viajando por el mundo, comiendo las mejores comidas, comprando las mejores tiendas. Claro que ellos realizan un gran trabajo, claro que ellos dan algo más de más valor, que es la palabra. Sí, pero que en nuestro corazón jamás haya oportunidad de poner tropiezo a los que menos tienen. Y no es un sermón y no es una palabra de político que está abogando por los primeros, los pobres. Está hablando de la condición del corazón. Y que tú no tienes ningún problema con estar comiendo en los mejores lugares y sacarte las mejores imágenes, eso sí, pero hay congregantes en tu iglesia que no tienen ni qué comer y a ti no te importa en absoluto. Y no eres empático con las necesidades de la iglesia y con lo que están padeciendo. Y solamente te estás llenando y llenando y llenando. Y estas grandes iglesias y estos grandes ministros que tienen tantos recursos. Jesús vendría el día de hoy y se metería junto con estos hombres y haría un azote de cuerdas y les diría exactamente lo mismo. Hipócritas, rateros. Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. No es tu dinero, no es un negocio familiar. La iglesia le pertenece a Cristo. Solamente somos administradores, solamente somos siervos inútiles, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Sigue hablando de esta apariencia. Versículo 29. Hay de vosotros escribas y fariseos. Perdón, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero también por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Puras apariencias. Son hipócritas, son actores. No solamente sus acciones anteriores lo muestran, sino que su apariencia por fuera es como la de ellos. Lo que hacían, los usos y costumbres, eran los sepulcros, pintarlos de blanco. Y Jesús les está diciendo, ustedes son como estos sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero muertos por dentro, llenos de huesos por dentro. No se trata del exterior. Sí, mira qué bien, qué limpio, hasta la forma de hablar. ¿Cómo está, siervo? ¿Cómo está, hermano? Gloria a Dios, gracia y paz. Sí, mire, vengo muy pulcro, vengo. Es que no se trata, no estoy hablando de que está mal que vengas limpio y que te vistas de cierta manera, pero el tema es que si en tu corazón hay eso, estás más preocupado por tu apariencia y cómo te ven, pero por dentro. Yo recuerdo cuando llegué a Semilla de Mostaza. Yo había nacido de nuevo. Estaba enamorado del Señor y quería conocerle más. Y venía de una iglesia en la que tenía que servir con traje y corbata y estábamos muy enfocados en eso. Pero de repente prácticas totalmente turbias. Y cuando llego a Semilla de Mostaza, el pastor Fermín Cuarto se acababa de rapar la cabeza, tenía un afro así, tenía su camisa, sus botas, sus jeans. Y yo veía a mucha gente, a veces de tenis, en bermudas, con playeras, con tatuajes, con aretes. Y yo cuando llegué dije, pero cuando comencé a tratar a estas personas, vi que estaban enfocados en que el Señor les limpiara por dentro, presentarse hermosos delante de Dios. No estaban tan enfocados en cómo me veo, cómo luzco ante los demás. Hermano, tiene que vestirse, tiene que verse así. Oiga, tiene que mostrar seriedad. El Señor, ¿tú crees que el Señor te va a amar más? ¿Te va a amar más?
porque traes una camisa recién planchada y el pantalón mejor visto y más limpio, que el Señor está buscando, que vas a ser acepto al Señor, es que tienes que mostrarle respeto al Señor. Sí, pero también tú tienes que lucir limpio por dentro y no solamente enfocarte en el exterior. Yo recuerdo cuando en Semilla de Mostaza, pongo ejemplos de Semilla de Mostaza porque yo ahí crecí, y recuerdo este ejemplo de un joven ahí en la Ciudad de México. Hay un lugar que se llama El Chopo, y este joven se dedicaba a hacer piercings y tatuajes en El Chopo. Y uno también de sus, él organizaba eventos de gente que se colgaba de la piel, con arnés, pero de la piel, con estas perforaciones, y se colgaban de la piel, y él venía de allá. Y en Semilla de Mostaza estaba el salón de arriba, y a veces se abría el salón de abajo. Cuando se llenaba el salón de arriba, se llenaba un salón abajo, y se transmitía con una pantalla. Y el pastor Fermín me mandaba a orar por la gente de allá abajo, pero los primeros servicios a veces no se llenaba arriba, entonces no había nadie. Yo estaba ahí abajo solo viendo la transmisión, y de repente empezó a llegar un joven con aretes aquí, 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 aquí en la lengua, aquí, 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 con el cabello largo, con tatuajes por todos lados, todo vestido de negro, con la lengua bífida cortada a la mitad, así, y se sentaba. Todos los domingos llegaba ahí. Y al final pasaba por oración, le decía, ¿me dejas orar por ti? Y lo abrazaba, y juntos adorábamos a Dios. Y Dios estaba haciendo una obra en nuestros corazones. Una vez le pregunté, ¿por qué vienes aquí abajo cuando arriba todavía hay lugar? ¿Por qué estás aquí solo? Me dijo, porque no quiero incomodar por mi aspecto, pero quiero buscar al Señor. Quiero seguirle. Y le dije, no hay mayor presentación y arreglo de la que hay en tu corazón. Estos fariseos por fuera lucían hermosos. El tema es, ¿cómo estás por dentro? ¿Eres sincero? ¿Puedes dolerte de estar lejos de Dios y decir, por fuera piensan en la iglesia que soy el mejor, el que más sabe, el que sabe y recita versículos de memoria, el servidor? Sí, pero por dentro necesitas entregar tu corazón y ser sincero. No importa si perteneces a un linaje, a una familia del ministerio, no importa lo que sabes, no importa cuál sea tu función. Esto se lo está diciendo Jesús a los escribas y fariseos. Están limpios por fuera, pero muertos por dentro. Están muertos por dentro. Antes de fijarnos en el exterior, que el Señor nos permita enfocarnos en lo que está dentro, y que nos libre de estar lleno de huesos y de muerto, y de muerte. Ay de vosotros, versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Si nosotros hubiéramos estado con nosotros, no hubiéramos matado a los profetas. Sí, sí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque lo que estás a punto de hacer es matar y llevar a la cruz al Hijo de Dios. Tú llenas la medida de tus padres, y peor aún. Y esa es la condición muchas veces. Por decir, nosotros no somos como estos escribas y fariseos. Nosotros, Dios nos libre. Qué bueno que no somos estos que reciben los ay de vosotros. Qué bueno que no somos como esos que salen en la tele, como esos predicadores, como esos rateros. Yo sí, ay de vosotros. Porque eso decían los fariseos.
Nosotros no somos como ellos. ¿Y lo que vas a hacer? Estaban a punto de llevar a la cruz al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros podemos pensar que nos libramos de esto, pero una vez más, esta predicación es para ti y es para mí. ¡Ay de vosotros! Que cuando la mirada de nuestro Señor Jesucristo se ponga enfrente de nosotros el día de hoy, diga bienaventurado y no nos diga ¡ay de ti, hipócrita! Y no, que en Calvary no queremos ser, nosotros sí somos, nosotros sí llenamos, nosotros sí somos el ministerio perfecto, somos los únicos pastores que nosotros sí hacemos todo bien, que nosotros no tenemos nada que nos recrimine, nosotros sí somos humildes, nosotros somos una iglesia misionera y no estamos enfocados, no como esas iglesias. Y de repente me acuerdo que Héctor Hermosillo decía esto, cuidado, Héctor Hermosillo decía esto, cuidado cuando creas que tu iglesia es la última Coca-Cola en el desierto. Uy, yo sí estoy bien. Uy, yo sí puedo, yo no necesito de nadie, no como los otros, aquí sí hay amor, aquí no sé qué, y criticamos a las otras iglesias, es que ellos no tienen amor, es que mira, ellos me juzgaron por cómo me visto y por cómo hablo, y entonces me juzgan y ellos no tienen amor, y criticamos otros movimientos porque no tienen amor y porque son muy fríos y cantan himnos, sí, a eso sí los criticamos. Pero a lo mejor esos movimientos han levantado cuántos orfanatos, cuántas asilos de ancianos. ¿Y tú qué has hecho con tus aretitos y con tus tatuajes y con tu libertad? Cuidado de pensar que esto está hablando de alguien más y no de nosotros, porque eso hacían los escribas y fariseos. Esto debe ser algo que no solamente a los líderes, a ti, a mí, a todo discípulo de Cristo, nos hable y nos diga, cuidado, cuidado si tienes estas características. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel y el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Les está diciendo, ¿saben qué? El primero de los profetas o enviados de Dios justos fue Abel, el primero de los mártires, y el último en el Antiguo Testamento, la porción, en el texto hebreo que estos fariseos conocían, el último era Zacarías. Dice, desde Abel hasta Zacarías, ustedes siguen persiguiendo. Ustedes van a recibir un juicio que va a venir sobre esta generación. Cuidado con ser, querer ser vistos, hipócritas, estorbar a seguir a Cristo, oprimir y menospreciar a los que no tienen de qué sacar provecho, de hacer discípulos que se vuelvan más fariseos que tú, no cumplir tus compromisos, ser ciego, insensato, miserable, ratero y corrupto, que limpia, estás limpio por fuera, pero por dentro estás muerto, asesino, serpientes, generación de víboras. Te decía que era una palabra muy fuerte. Pero el Señor Jesús no la dijo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Se van a ir al infierno. Jesús lo dijo gritando y llorando. Es un clamor y es una palabra fuerte para salvarnos a ti y a mí. Librarnos. ¿Cómo librarnos? Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconoce tu pobreza espiritual, que no eres nadie, que sin Él estás perdido, que no puedes vivir sin Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todo esto se resume en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te humillas, clamas al Señor Jesús todos los días y le dices: te necesito, Señor, aquí estoy. Entonces vas a alcanzar misericordia. Podemos decir que las palabras de Mateo capítulo 23 son muy fuertes del Señor Jesús. Incluso podríamos reconvenirle y decirle: oye, Jesús, ¿por qué siempre estás peleando? ¿Por qué siempre estás yendo en contra? ¿Por qué? Porque Jesús quería salvar no solo a estos hombres, sino a sus discípulos. Que tengan cuidado, cuidado. ¡Ay de vosotros! ¡Cuidado! ¡Cuidado, iglesia! Lo que necesitas es reconocer tu necesidad del Señor y seguirle. Y saber que la justicia es saciada en la persona de Jesús. Que vas a recibir misericordia en la persona de Jesús. Que vas a poder ser limpio de corazón y vas a poder ver a Dios en la persona de Jesús. Porque vas a ser llamado hijo de Dios y tener paz. Ser un pacificador cuando encuentres esa paz solamente en la persona de nuestro Señor Jesús. Y aunque seas perseguido y sufras y padezcas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tengas ese gozo y esa paz de que le perteneces y que has sido llamado bienaventurado. ¿Qué quieres escuchar? ¿Ay de vosotros o bienaventurado? Los bienaventurados son los que se humillan ante Dios y reconocen que Jesús es el Señor. Y toda la gloria y todas las decisiones y todos los pasos que dan en su vida lo hacen para glorificar a Cristo Jesús, para obedecer a nuestro Señor, para darle a conocer y para que Él se lleve la gloria en sus vidas. No ellos, Jesús se lleve la gloria en sus vidas. En su iglesia, en su casa, en su propio corazón, constantemente la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Es fuerte, pero necesitamos escucharla. Así como los fariseos, nosotros necesitamos ser librados de caer en esto, Dios. Queremos escuchar de tu boca: bienaventurado, y no hay de vosotros. Reconocemos nuestra pobreza espiritual. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.